Walker. Llegado a su destino. Aquí estamos, figura. Modo de espera activado. Todos deberíamos usar el cubo. Activando sistemas. Thank you.
suerte por ahí. Sistemas. Vuelve pronto, Walker.
sistemas. Ha llegado a su destino. Wellspring, por fin. Ahora tengo que intentar hablar con Lusam Haygar, la alcaldesa. Activado. Servicio completo y extra de lubricante. Ah, hola, no te había visto. Y eso que te estaba mirando. Estaba pensando, ¿sabes? En un nuevo sistema de inyección. Llevo dándole vueltas al coco varios días. Estoy a punto de dar el pelotazo. Voy a forrarme como un millonero. ¿Sigues ahí? Perdona. Espera. No, tú no puedes. Vaya trapitos más elegantes llevas, colega. Un momento. Saliste. Eres de los Rangers, ¿no? Te doy la bienvenida a Wellspring. Como siempre, tienes un aspecto increíble. Brillas. Aquí la vigilancia no consiste únicamente en mantener a los rufianes a raya. Nadie entra vestido como una escoria barrio bajera del yermo. En Wellspring tenemos ciertas reglas, ¿sabes? ¡Abuelita! ¡Ey! ¡Hola! ¡Otro miembro de los Rangers! Esto, ¿vosotros aún ayudáis al prójimo como antes? Ya sabes, como en los buenos tiempos de los Rangers, me sé todas las historias. Bueno, mi abuelita era Ranger, pero ya es mayor. Me tiene preocupado. Vive sola, junto al circuito de carreras, enredando con sus inventos y comportándose como una vieja loca. No dejo de pedirle que se venga a vivir conmigo, pero se niega en redondo. Si los Rangers seguís ayudando, ¿te importaría decirle que se venga a vivir conmigo a Wellspring? ¿Otra Ranger? Tal vez lo haga, si me pilla cerca. Muchas gracias. No puedo creer que siga habiendo Rangers dispuestos a ayudar. Todo lo que puedas para evitarnos. ¿Quién quiere? ¿Te enteraste de lo que le hicieron? Mira, una visita. Arrea. El yermo que anda perdido en la gran ciudad. ¿Qué puede ser la sheriff Mako Kuro por ti? Soy Ranger y he venido a ayudar. ¿Qué ocurre, sheriff? Mutis, los putos. Como siempre. Envié a un equipo de asalto a los viejos túneles para eliminarlos, pero no les hicieron más que rasguños. No tienen fuerza aniquiladora suficiente. Hay que hacer algo y pronto. O no tardaremos en tener a los mutis encima. No quiero acabar con la mierda hasta el cuello como en cañón. Y yo le contesté. Todo lo que quieras saber. ¡Hola! Me alegro mucho de verte. Soy Fleur y satisfacción garantizada. Por las nuevas posibilidades. Tú, da la puta vuelta. A ver si te enteras de que a mí no me copia nadie. Vamos, no me jodas. A tomar por el culo el puñetero conjunto. Esto se va a acabar. Quítate la ropa y préndele fuego ahora mismo. ¿Me oyes, de colega? Puta coña. Si alguien se va a quitar algo, ese eres tú. Creo que me ¡para el carro, viejecilla! No se puede entrar. Estoy buscando a la alcaldesa de Wellspring. Estás en el lugar adecuado, pero llegas en mal momento. La alcaldesa Haygar y su gabinete están incomunicados. Tendrás que esperar. Vuelve otro día, o mejor, no vuelvas. ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo? No, y pretendo que siga siendo así. Nadie puede entrar ni salir. La alcaldesa tiene problemas más serios que tú, pintamonas. Bueno, ¿cómo te...? Joder, ¿has oído eso? Come on.
Impresionante. ¿También puedes atrapar balas? Lusam Hagar, alcaldesa de Wellspring. De niña virtuosa del Windstick. Ahora también usa una pistola. Esencial para el proyecto Daga. ¡Calma! He venido por el proyecto Daga. Tan solo un grupo muy selecto sabe acerca del proyecto. Y no formas parte de él. Me envía Prowley. ¿Prowley, ah? Prowley ha muerto. Vineland quedó arrasada. Es un holograma. No sé explicarlo. Me llamo Walker, el último Ranger de Vineland. ¡Joder, coño! ¡Más de esos capullos! ¡Ranger! ¡Acabemos con esos mamones! ¡Ya hablaremos! ¿Cómo está la cosa allá abajo? Igual, han matado a tu gente y yo los he matado a ellos. Está visto que sabes lo que te haces. ¿Seguro que vienes de Vineland? Pues esto no es nada, señora. ¿Oyes eso? Están subiendo por el ascensor. ¡Prepárate! ¡Cuidado! En cuanto abran la puerta, caerán directos en una licuadora. ¡Esto es pan comido! ¡Está bien esto de matar! Estos pendencieros están bien muertos. No me lo esperaba de alguien de un fortín como Vineland. Eres diferente. ¿Podemos hablar ya? Sí. Hablemos. ¿Me vas a decir qué está pasando aquí? Daga se creó para acabar con la autoridad para siempre. Pero el plan quedó en agua de borrajas cuando Vineland nos dio la espalda. Estoy dispuesta a retomar el proyecto. Pero como puedes ver, tengo problemas más acuciantes. Ya veo, ya. ¿Quiénes son estos tipos? Matones de los pendencieros. Unos bandidos de poca monta que han ido ganando peso. ¿Quién los envía? Solo hay un desgraciado capaz de recurrir a estas artimañas. Clegg Clayton. El capullo más rico de la ciudad. Tiene la mira puesta en la alcaldía desde hace tiempo y últimamente está pegando fuerte. Ha ido sobornando a funcionarios hasta controlar el material militar, incluidas las piezas cruciales que se necesitan para Daga. Entonces, si lo mato y recupero el material... De eso nada. Debemos actuar con precaución. En primer lugar, quiero saber quién le está respaldando. Segundo, tenemos que averiguar dónde almacena el material. ¿Tienes un plan? Podemos aprovechar que tiene un ego del tamaño de una ecocápsula. Si consigues llegar hasta él, le adulas. Y te ganas su confianza, podrás conectar este artilugio a su ordenador. Me permitirá descargar toda su información. ¿Quién le apoya? ¿Quién es el proveedor de los pendencieros? ¿Y dónde guarda el material robado? A Clegg Clayton le encanta rodearse de ricos y famosos. Suelen reunirse en un lugar al que llama su Club de los Campeones. Encuentra la manera de infiltrarte y estarás más cerca de poder colocar el artilugio. Vale, voy a ello. Excelente. Coge el artilugio, entra en el despacho de Clegg y conéctalo a su ordenador.
¿Algún miembro de los Rangers? ¿Qué va? Ella no se... Me llamo Reva. No. Durante la guerra, abastecía una base de la Resistencia cerca de los chatarrales. Estaba excavada en las paredes del cañón y contenía tecnología antigua de la buena. Hace poco me acordé de esa tecnología y decidí regresar a por ella, pero el lugar estaba lleno de asquerosos pendencieros. Quien vaya y liquide a esos mamones se convertirá en el rico dueño de todo ese material del viejo mundo. Tecnología antigua. Parece interesante. Se acerca un ser sintiente. Estoy lista para aprovisionarle. Vale, echemos un vistazo. Cerrando interfaz. ¡Bien! ¡Ven a... ¡Eh, tú! ¡Sí! ¡Tú, basura mercenaria! Ya le he pagado suficiente a tu amo. ¡Me niego a que me traten así! No, soy un mercenario. ¡Calla! ¡Basura mercenaria! ¡Y escucha! Mi equipo de excavación lleva días sin responder. Sospecho que están ocupados llenándose los bolsillos con mi feltrita. ¡Malditos ladrones! ¡Ve y dales un escarmiento! ¡Mátalos y mutílalos por su osadía! Puedes quedarte con la feltrita como compensación. ¡Nadie traiciona a Glis en Success! ¡Márchate! ¡Largo! ¡Va, va! Porque eres un ludópata degenerado, por eso. Aquí. Este es el club de los campeones de Clay Clayton. Los perdedores no podéis entrar. Largo, olvídate. No tienes suficiente talento para entrar. Venga, que soy un Ranger. Me importa una mierda. Aquí solo entran los ricos y famosos. Así que Largo. Venga, hombre, alguna manera habrá. La hay. Solo tienes que ganar. ¿El qué? Pues el Mutant Bash TV y el Derby de Chaskar. Supongo que será pan comido para alguien tan fuerte, ¿no? ¿Y ya está? Sí. Si consigues esas victorias, podrás acceder y conocer al mismísimo jefe. ¿No hay otra manera? Para ti, no. Tú, déjame que te vea bien. Izquierda. No, gracias. ¿Ha habido suerte? ¿El gorila te ha dejado pasar? Hay una forma de entrar. Tengo que quemar rueda en el circuito de carreras y ganar. Debería ser pan comido. Espero que estés a la altura. Esos espectáculos se meriendan a la gente como si fueran cacahuetes. Tú. Hola. Debemos hablar. Disimula. Los puercos del pantano no solo se burlan de nuestra alianza comercial, sino que además tienen el valor de traficar con su propio matarratas. Estoy en mi derecho de actuar contra esos matones. Le daré una buena recompensa a quien destruya la destilería que tienen junto al arroyo y me traiga pruebas. Sistemas. Ay, Jean. Joder, macho. Te metes hasta la cocina, tío.
esas guaridas de bandidos. Manuales.